Espero que se encuentren muy bien de salud. Bienvenidos a mi Cacleya. Este video es para mostrarles o enseñarles la forma de cómo yo limpio mis orquídeas, porque muchas personas me han preguntado que cómo limpio las hojas de mis orquídeas, porque que las ven muy, muy frondosas, muy bonitas, muy limpias sus hojas. Entonces, pues voy a enseñarles, a mostrarles. Lo único que yo hago, no hago gran cosa con ellas, no, solamente lo único que hago, vamos a necesitar una toalla de papel. Entonces lo que yo hago es cortar una hoja de la toalla de papel. Vamos a necesitar esto, entonces lo único que yo hago es cortarlo en pedacitos. Vamos a cortar trocitos de estos, ya que tengamos los cuadritos. Ahora vamos a necesitar un poquito de agua, es un poco de agua solamente, y jabón de trastes, del que ustedes tengan, del que usen. Solo se le vamos a poner una mini gotita. ¿Está bien? Eso es todo lo que yo hago. Después hacemos como mezclarlo. No, no hace ni espuma, porque casi no es nada de jabón. Y después vamos a agarrar lo que es una parte para secarlas y otra parte para limpiarlas con el agua. Entonces, hago esto. Lo exprimimos un poco. Sí pueden ver a la orquídea cómo es que está el polvo. Miren, está muy polvosa. Están bien polvosas, miren. Tienen polvo, entonces si yo le pongo esta aquí, sí sale. Bueno, vamos a empezar con esta. Vamos a empezar rápido y sencillito lo que yo voy a hacer. Entonces, con la toalla mojadita, vas a meter hacia afuera. Después vamos con esta, metes y hacia afuera. Vamos con la otra. Miren esta cómo está. Miren, si pueden ver el polvo que tiene. Vamos con esta y hacemos hacia afuera. Después, con una seca, con la toallita seca, pasan de adentro hacia afuera. Y con esto no le hace daño a las hojas. Entonces, otra vez, vuelves a mojar otro papelito. Perdón, otra toallita. Vuelves a mojarla y le vuelves a dar otra vez hacia afuera. Entonces, en este punto es cuando agarramos la orilla del papel. Una que quede abajo y otro arriba. Vamos a limpiar las orillitas. Por cualquier animalito que quiera hacer ahí su nidito, una telarañita, una arañita o algo. Entonces agarramos otra vez y hacemos esto. Agarramos otra vez y volvemos y metemos otra vez y limpiamos. Vamos acá arriba. Perdón, pero es que como yo soy zurda, tal vez no se llegue a ver. Hacemos esto en las orillas, miren, tengo uno abajo y otro arriba. Con otro seco, hago esto. Y miren la diferencia de que cómo quedan limpias las hojas. No las dañas porque no les pones otros químicos. Es la única forma que yo hago cuando limpio a mis niñas. Entonces, sí pueden ver la diferencia de estas hojas limpias y esta hoja que tiene polvo. Miren, miren cómo se ven acá. Entonces, volvemos a agarrar otra toallita y hacemos esto. Miren, así. Ahora, si quieren hacerlo de una sola hoja, con una sola hoja, van por pasos, por hojita por hoja, lo pueden hacer. Miren,
¿Ven? ¿Ven cómo queda la diferencia aquí, que está limpia la hoja, a esta? Entonces, agarras otra vez el papel. Miren. Es bien sencillo. Y no dañas a la planta. No la dañas porque solamente la estás limpiando con agua. Y un que es casi nada de una gotita de jabón. Vamos con la otra. Miren. Miren cómo se ve. Esta orquídea tiene polvo, mucho polvo. ¿Por qué? Porque a veces, como tengo muchas orquídeas, pues mínimo, mínimo se tiene que limpiar una vez al mes. Y entonces esta ya les hacía la falta la limpieza. Se le tiene que limpiar las hojitas para que tengan sus poros limpios. Es como si fuera la piel de uno, que tienen que tener pues uno la piel limpia. Y ya esto fue lo que hicimos. Ahora esta también se limpia. Catleya, no hagas ruido, mi amor. Y así. Y miren la diferencia, cómo está quedando de hermosa. Ahora, acuérdense, un dedo abajo y otro arriba es cuando se le limpian las orillitas por cualquier animalito que esté. Y así. Así es como se limpia. Y esta orquídea está preciosa, está lindísima. Miren, miren las raíces que trae en este momento. Miren esta raíz, qué hermosa está. Miren aquí. Ya tiene tiempo esta orquídea conmigo. Tiene unas flores preciosas. Miren, aquí está brotando otra raíz. Qué bonitas están. Está lindísima. Mira esta, qué grande está. Y ahorita, pues, le tocó lo que es limpieza de hojas y así. Ahora miren esta también, esta preciosa. Miren qué flores tan bellas tiene, qué hermosura. También hacemos lo mismo. Miren los papelitos cómo quedan de sucios. Miren. Miren cuánto queda de sucio. Entonces, volvemos, metemos en el agua. Exprimimos un poco que quede solamente semi húmedo y otra vez hacemos otra vez lo mismo. Les ponemos la toallita húmeda, después con un papelito, un papel seco y le pasas. Y es todo lo que yo hago, así de simple. No hago que, ay, que ha de ser muy complicado. No, 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 corazoncitos. Ustedes pueden hacer eso, pueden limpiar sus hojitas de sus orquídeas, de sus princesas, y van a ver que van a quedar bien hermosas, hermosas sus orquídeas, y se los van a agradecer y van a decir, ay, gracias por limpiarme la piel, así. Miren, con la toallita húmeda, ¿ven? Miren qué bellezas. Quedan limpias las orillitas, no, no se les olvide que tienen que limpiarle las orillas. Y esto es todo lo que yo hago, espero y les guste y les quede pues claro sus dudas o sus preguntas de cómo es que hacemos la limpieza en este hogar de hojas. Ahora les voy a mostrar otra orquídea que también... miren cómo está esta orquídea. Le hice hace 4 días, 4 o 3 días creo que le hice. Esta es la orquídea que tanto yo quería y por fin mi esposo me la regaló. Yo le dije que no me la comprara, que no me la regalara, porque le decía, te la voy a regalar. Le decía, no, porque yo quiero las orquídeas que rescatamos, espero y ahí venga el color que yo quiero. Pero no, mi esposo me hizo este hermoso detalle y miren, ese es el color que me encanta y que yo no tenía. Pues ya lo tengo, ahora soy feliz. Y miren, estas hojitas, les hice también su limpieza, las limpié y miren qué brillo, y no se dañan las hojas. Nada más con un poco de agua, toallitas húmeda y una seca, y así, miren qué belleza, qué hojas hermosas. Esta cintita se la puse acá, este cordón, para
que no se viniera la hojita para acá, y entonces así es como está la orquídea. Así es como yo limpio las hojas de mis orquídeas. Aquí están, miren, no hay trucos, no hay nada, esto es natural, todo con agua, un poquitito de jabón y toallitas, y así es como se hace en este hogar. Pues muchísimas gracias, espero y les guste y lo pueden hacer ustedes, no hay ningún problema, no van a dañar sus orquídeas, las hojas, todo va a estar muy bien. Muchísimas gracias, cuídense, cuídense mucho y que Dios bendiga sus hogares y que Dios nos bendiga a todos y muchas gracias. Suscríbete a mi canal si estás llegando por primera vez. Regálame un me gusta, activa la campanita, no se te olvide de activar la campanita para cada video, puedas conocer a cada una de mis orquídeas. Gracias por todo, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.